gas siempre seguro y a tiempo presenta ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. El lunes estamos iniciando una nueva semana, por supuesto también nueva quincena, dirían por ahí. Hoy lunes 15 de noviembre, quédese con nosotros, soy Efraín Meneses y qué gusto que esté en sintonía y frecuencia a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además a los amigos que ya se están conectando a través de Facebook, de YouTube y también de Twitter, completamente en vivo a través de todas estas redes sociales. Y hoy. Mientras usted descansó, nosotros estuvimos trabajando en esta casa editorial. Nuestro equipo de corresponsales y reporteros estuvo en búsqueda de la información y hay muchos temas para platicarle el día de hoy. Obviamente estaremos hablando de la situación de salud y el COVID-19, cómo vamos con ese tema y además otras noticias en temas de salud que tienen que ver con estos organismos que o estos colegios de médicos que también tienen que regular la situación de salud en la entidad. Además, estaremos hablando de algunos lamentables sucesos en nota roja y estas. Incidencias en la zona de los Altos con temas de violencia que siguen preocupantes, sobre todo ya en el municipio de Ochuc. Le tendremos también los pormenores. Por lo pronto, quédese con nosotros porque lo que mañana es noticia, lo que hoy es noticia, perdón, mañana es historia. Comenzamos, ya pasa al cierre. Incendian camioneta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en ochuc Cárceles no favorecen a la reinserción laboral. En panorama nacional, la ONU evalúa en México esfuerzos contra desaparición forzada. En panorama internacional, así luce Canadá por inundaciones, deslizamientos de tierra que bloquean carreteras. En tendencias y noticias en redes sociales, amor en custodia, Italia y Justin Bieber son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, Usted que está en sintonía y frecuencia con nosotros, las 7 de la noche con dos minutos, noche agradable en Tuxtla Gutiérrez, está corriendo vientecito, aire frío, por favor, resguárdese si no tiene necesidad de salir. No lo haga. Y por cierto, resulta que hoy por ser día de asueto este fin de semana largo, muchas calles están tranquilas en la capital chiapaneca. Sin embargo, hay que manejar. Con precaución, como siempre, un cordial saludo de nuestro director general Gerardo Toledo Cautiño y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y la vanguardia tecnológica. ¿Qué le parece si vamos precisamente con esta tecnología a las cámaras que tenemos en la capital chiapaneca, muy cerca de estas macro pantallas donde usted puede conocer un poco del contenido que tenemos en el diario de Chiapas? Ahorita estamos en el crucero de Chapultepec y Los Laguitos, ahí en la prolongación de la Quinta Norte, y si se da cuenta, como le dije, a diferencia de otras noches y a estas horas, está algo tranquilo el tránsito o el tráfico vehicular, muy pocos vehículos en circulación relativamente a comparación de otros días, será porque, bueno, pues es día de azueto, día de puente largo para muchos, entonces está tranquilo relativamente en este lugar. Y le decíamos en el trayecto de la casa de su servidor, acá a diario de Chiapas, también muchas calles y avenidas que por lo general están saturadísimas. Hoy muy tranquilas, la gente resguardada, pues descansando, abrigándose del frío que no estamos tan acostumbrados en Tuxtla Gutiérrez a las bajas temperaturas. Así es que cuídese por favor, estamos viendo incluso en la cámara que tenemos acá en este crucero que le decíamos. Hay bastante corriente de viento, mueve por ahí los árboles con cierta intensidad, así es que tome precauciones. Vamos a otro punto de la capital chapareca, ahora nos vamos a más hacia el oriente, estamos en Plaza Sol, y aquí en esta rotonda pues se ve algo de tránsito también vehicular, sobre todo de oriente a poniente, pero ojo, incluso a pesar de ser buen fin, vemos el estacionamiento de esta plaza comercial no tan saturado como en otras ocasiones, y es que le decíamos, tal vez por ser... Día de asueto, está un poco tranquilo a esta hora, nos indican que por la tarde estaba bien saturada la plaza. Bueno, pues esperando la reactivación económica, el día de quincena, la gente que fue a hacer el súper, entonces hay movimiento en esta zona. Así es que más adelante estaremos nuevamente en las calles de la capital Chapaneca para ver cómo vamos precisamente con el tráfico. Por lo pronto, ¿qué le parece si arrancamos con la información y vamos a temas interesantes, nos vamos a enlazar con nuestro compañero reportero Marco Alvarado, que tiene información que llama la atención y es que, como usted bien sabe, siempre habla de la reinserción social y la reinserción laboral y económica, por cierto, cuando la gente por alguna razón tuvo que estar en la cárcel. Hay estudios que se están dando a conocer en estos días y precisamente son parte de los datos que tiene nuestro compañero Marco Alvarado y es que se asegura que las cárceles, no favorecen la reinserción laboral. Así es que estamos estableciendo comunicación con Marco, de los excelentes reporteros que tenemos acá en el diario de Chiapas. Ellos, al igual que nosotros y todo el equipo de producción, siempre trabajando mientras usted descansa. Marco, ¿cómo estás? Muy buena noche, te escuchamos. Adelante con tu reporte, por favor. ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches para comentarte que en ocho de cada diez centros de readaptación social en el país no se ofrecen las condiciones para reintegración laboral de los reclusos. Esto, de acuerdo con la Recomendación General 44 Diagonal 2021, que elabora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En este documento, el organismo defensor está advirtiendo de que la mayoría de las cárceles tienen insuficiencia de programas laborales y hay desigualdad en las actividades laborales dirigidas a las mujeres. A partir de diversas solicitudes de información que se dirigieron a los sistemas penitenciarios estatales, la Comisión advierte que a nivel nacional hay 18.635 personas que están privadas de su libertad, que reciben un salario a cuenta de terceros por el trabajo que realizan. Sin embargo, pues también hay 43.000 que no perciben un salario y más de 93.000 ejercen un autoempleo en las cárceles, en labores de tejido, carpintería, talabartería dibujo, pintura, bisutería y elaboración de alimentos. Sin embargo, en muchos de los casos, el ingreso que reciben no es el justo. Además, señala que en la mayoría de las entidades federativas, las personas que están encarceladas y que laboran para terceros o bien al interior de estos centros y que perciben algún salario, pues no cuentan con ninguna prestación. En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues, hace esta observación porque de no cumplirse con estas condiciones, no se está eh, abonando para que cuando cumplan su sentencia puedan reintegrarse a la vida productiva y laboral del país. Efrey. Pues importante el dato, Marco, y efectivamente eso requiere que se tiene que trabajar al interior de todos estos penales para poder lograr esta reinserción laboral que tanto se necesita. Siempre se ha tenido en duda si, la, si realmente se logra hacer eso, pero bueno, es parte de lo que tú nos detallas el día de hoy. Gracias, Marco, por la información. Excelente inicio de semana. Igualmente, Fred. mañana. Gracias a Marco Alvarado. Y bueno, vamos a otros temas. de decíamos, la situación está complicada allá en el municipio de okchuk muy cerca de la selva La Candona, muy cerca, por supuesto, también ahí del municipio de Cocingo. y es que integrantes de la Organización de Comunidades y Barrios Unidos de ochuc incendiaron dos viviendas de madera a propiedad de Manuel Gómez Santis, en la comunidad, en la comunidad perdón, de Paxtontijá, presuntamente simpatizantes del presidente municipal. Alfredo Santis Gómez. En el lugar de los hechos, se escucharon detonaciones de armas de fuego entre integrantes de esta organización y seguidores del alcalde Dokchuk. De Así lo denunciaron pobladores de esa localidad, por lo que exigieron a las autoridades competentes apliquen la ley en ese municipio. Y esto fue este fin de semana, estamos hablando el sábado, alrededor de la una y media de la tarde, cuando llegó gente de la organización de comunidades y barrios Dokchuk a quemar las casas. Luego se escucharon. Balazos entre esta organización y gente del presidente municipal, Alfredo Santos Gómez. Afortunadamente, no hubo heridos y mucho menos muertos. Así lo denunciaron los pobladores. Estamos viendo las imágenes de cómo quedaron estas casas dañadas. La madrugada de ayer domingo, ya a la altura de la comunidad Mesvilja, municipio de Ochchuk, pobladores de esa localidad aseguraron a dos personas que transportaban armas de fuego en dos vehículos tipo Nissan. Presuntamente aseguran a ellos para seguir atacándolos. Hasta la tarde del domingo, los dos sujetos detenidos que portaban armas de fuego por transportistas permanecían en la cárcel rural de la comunidad Mesbiljá, quienes fueron interrogados por las autoridades comunales. Cabe señalar que los más de 300 integrantes de esta citada organización, al mediodía del domingo, instalaron un bloqueo carretero sobre el tramo que comunica a las comunidades del muro Canoiljá Cano para evitar que transiten pobladores de Tikha, en fin, comunidades que están en esta situación tensa allá en Ochuc y para variar también incluso algunos vehículos de propiedad de gobierno del Estado también ya están sufriendo las repercusiones. Por eso nos vamos a enlazar ahora con nuestra compañera corresponsal Yanet Hernández allá corresponsal de Los Altos porque bueno, ahí en Okchuk incendiaron una camioneta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Yanet, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante con el reporte, por favor. Hola, Fred, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarte que, ante la inconformidad por nombrar a las nuevas autoridades del municipio de Oshu, pobladores de ese municipio incendiaron una unidad propiedad del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, la tarde de este lunes. Eh, los hechos se registraron a las doce y media cuando un grupo de aproximadamente cien personas opositoras al sistema normativo de usos y costumbres conocidos como los María Tuluc. Incendieron esta unidad del IEPC que se encontraba afuera estacionada en el DIS Municipal. Eh, señalan que estas habían dos unidades las cuales ya este tenían días que permanecían ahí desde el pasado 16 de octubre, cuando este mismo grupo de opositores irrumpió la Asamblea General cuando se realizaba eh, en esa fecha. Eh, ese día también retuvieron a la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, quien horas después fue liberada. Los más de 100 sectales durante la quema de la unidad realizaron varios disparos de armas de fuego en la zona del dis para intimidar a los seguidores del Edil de Oshuk, Alfredo Santis Gómez. Eh, la, hasta la tarde del día de hoy, los pobladores continuaban vigilando las carreteras de terracerías y calles armados con palos y piedras, advirtiendo que no permitirán más caciquismo en el municipio. Comentarte que eran dos unidades, se hablaba de dos unidades quemadas, pero únicamente fue una. Porque llegaron llegó el otro grupo y logró apagar una de las unidades. Hasta aquí el reporte Fred. Muy buenas noches. Gracias Janet. Muy buena noche. Lamentable esta situación también allá en Ochú. Gracias. Estamos al pendiente. Claro que sí. Buenas noches. Sí, y es que efectivamente sigue toda esta preocupación y tensión en varias comunidades y municipios de la zona de Los Altos. Por ejemplo, otro lugar ya, Añejo, y que ya se ha hecho una costumbre o cotidianidad, lamentablemente la incidencia de la violencia, los balazos y este tipo de ráfagas, es allá en Chenaló. Y ahora, bueno, el Comité de Derechos Humanos de base de Chiapas, digna Ochoa. Dijo que recibió información de comuneros de los bienes comunales de Santa Marta, Chenaló, en donde denuncian que desde Aldama ingresaron a sus territorios destruyendo cafetales la noche del viernes y madrugada del sábado. Indicaron que fue una hectárea de café, alrededor precisamente de 1.800 matas las que destruyeron el viernes por la noche, que estaban ya cargadas de frutos y que serían cosechadas el día sábado además de tener un ataque armado. Dijeron estar seguros que entrarían a atacar a la población de Santa Marta, ya que fueron víctimas de hostigamiento, intimidación y daños a la propiedad, incendiando incluso los cafetales para que la gente salga a sofocar el fuego y fueran atacados a balazos, por lo que reprobaron enérgicamente la actuación de los habitantes de Aldama, agregando que este hecho violento se dio a la altura de la secundaria y aproximadamente a 100 metros de distancia de la carretera llamada La Curva. Ya que estamos hablando de conflictos sociales, bueno, resulta que habitantes de la zona noroeste exigen una audiencia inmediata con el mandatario federal y es que este fin de semana habitantes de esa zona, allá en el municipio de Figuera, se volvieron a reunir al domo del elegido general Rafael Calimayor con el objetivo de lamentar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor del vecino estado de Oaxaca con referencia al asunto de limítrofe entre ambos estados. Dijeron que eh, era injusta la decisión tomada porque eso los dejaba en un estado de indefensión y muchos habitantes de por lo menos 17 ejidos y comunidades que forpan, forman parte de esta llamada zona noroeste. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, recordemos que eh, aseguran eh, los habitantes, erró al darle el fallo a favor de Oaxaca, así lo dijo Mario Hernández, habitante del lugar. Dónde fue esta reunión. Dejó en claro el entrevistado que los habitantes de esa zona ya están listos, escuche usted, que van a defender con su propia vida sus tierras. Y dijo que no se van a salir y mucho menos van a dejar todo en manos de los oaxaqueños. Y que la única forma de evitar un enfrentamiento con derramamiento de sangre es que López Obrador ordene que revise, eh, que precisamente con demasiada cautela, este tema. Para comprobar que las 160 mil hectáreas no le pertenecen a Oaxaca, sino a Chiapas. Cabe mencionar que durante la reunión celebrada en el ejido citado, se pudo ver gente armada y encapuchada, desgraciadamente, y en caso de que las autoridades competentes en este tema no hagan nada, podría repetirse un levantamiento armado como se dio el primero de enero de 1994 en los altos de Chiapas. Y con esta información, ¿qué le parece si vamos al primer corte promocional de esta noche? Regresamos con más. No le cambie de frecuencia. 97.7. 97. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio 97. 7, la radio del diario. Más música en tu radio. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Wallis Paddle Club presenta. El primer torneo de pádel en Chiapas. El primer torneo de pádel en Chiapas. Bolsa a repartir, 80 mil pesos. Torneo Actenberg. Patrocinan Diario TV Multimedia y la radio del diario 97.7. En el diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica, por el Diario de Chiapas. Los niños somos muy tercos, porque sabemos que solo con terquedad podemos hacer un mundo mejor. Tú también sé un terco y apóyenos este 4 de diciembre para hacer de lo imposible una realidad. Porque contigo no hay imposibles. Teletón, orgullosamente tercos. gas, siempre seguro y a tiempo. Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre, por supuesto completamente en vivo. Saludo especial a usted que nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y también a quienes nos están por supuesto también eh, sintonizando o escuchando a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros. ¿Y qué le parece si vamos a comentarios de las redes sociales que nos están llegando completamente en vivo? Doris Rodríguez dice hola, buenas noches. Saludos desde Comitán Chiapas del barrio. Eh, del barrio, ¿qué? Perdón, ya no alcanzó a ver ahí por el tema de la hora. Barrio Santa Cecilia, saludos, Eduardo González, gracias a Doris Rodríguez y Eduardo González, del barrio Santa Cecilia, allá en Comitán Chiapas. Muchísimas gracias por estarnos viendo esta noche. Y también tenemos más comentarios. Como siempre, el amigo Manolito Altúzar, que no se pierda ninguna emisión de Chiapas al Cierre. Dice, buena noche para todos. Es inicio de semana de Inávil, pero tenemos que estar bien informados y de la mejor manera con el gran equipo humano del Día de Chiapas, con su servidor y el gran equipo de corresponsales. Gracias y nada más le agregaríamos, por supuesto, todo el equipo de producción que hace posible esto. Gracias, Manuelito, un abrazo, excelente inicio de semana y, por cierto, Manuelito Atúzar nos confirma que él ya se vacunó otra vez por el tema del COVID para seguir con su esquema completo de vacunación, de eso le hablaremos más adelante, pero lo importante es seguirnos cuidando ante la pandemia. Y vamos con más información, vamos a empezar con más temas que tienen también que ver con cosas completamente importantes la tarde, noche del día de hoy. Y vamos a comenzar este segundo bloque con un tema importante. Vamos precisamente a este tema que le platicábamos antes del corte, la, el conflicto que sigue con el tema de los chimalapas y ahora eh, los eh, líderes de la Iglesia Católica hacen un llamado para que se pueda atender con oportunidad y evitar derramamiento de sangre. Luego de una ausencia de poco más de tres meses para recuperarse del contagio de COVID que padeció y que provocó algunas secuelas, el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, ofreció una rueda de prensa este domingo al término de los servicios litúrgicos en la Catedral de San Marcos. En ella se refirió con preocupación al tema por el conflicto limítrofe entre Chiapas y Oaxaca en los Chimalapas, para el que pidió que haya atención. En este sentido, expresó que sigue con suma preocupación la cuestión en esta zona y el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el parecer de las comunidades involucradas. Nos preocupa cómo algunos pobladores se están armando y han manifestado estar dispuestos a defender sus derechos a toda cosa. Bien sabemos que ese no es el camino recomendable para dirimir las controversias. Por eso urgimos a las autoridades correspondientes a darle una solución que tome en cuenta desde el diálogo responsable a las comunidades. Expresó también que es preocupante ver cómo algunos pobladores incluso se han armado y han manifestado estar dispuestos a defender sus derechos a toda costa. Bien sabemos, dijo, que ese no es el camino. Lo que se debe de dirimir para las controversias es mediante el diálogo y conseguir la paz, expresó el clérigo para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Bien, y vamos a ir con más información. Interesante este pronunciamiento de la Iglesia Católica con el caso de los Chimalapas. Y bueno, resulta que lamentablemente Chiapas cerrará el año con más muertes violentas de mujeres que en el año pasado, que en el 2020. Vamos al reporte de Jenny Pascasio. A un mes de que finalice el 2021, las muertes violentas de mujeres alcanzaron la cifra total del año pasado de 176 casos documentados por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas. El informe de octubre reportó 15 muertes violentas de mujeres, entre ellas cinco homicidios, un suicidio, cinco casos de muerte accidental, un posible feminicidio, tres feminicidios en grado de tentativa y tres feminicidios que hacen una suma de 61 feminicidios consumados en lo que va del año. El observatorio feminista expuso nuevamente su preocupación en el tema de violencia familiar que se distribuye en la región Soconusco con nueve casos y la región Altos con tres. En cuanto a las denuncias de mujeres desaparecidas en el mes de octubre se registraron un total de 36 casos y solo 17 fueron localizadas. En cuanto a la violencia sexual la incidencia se encuentra en el rango de las niñas y mujeres menores de edad el porcentaje mayor se concentra en la región Soconusco con 10 casos le sigue la región Altos con ocho y la metropolitana y Maya con cinco casos. Los municipios focos rojos con más muertes violentas y violencia contra las mujeres son Berriozábal, Comitán, Mazatán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Yajalón y Luis Ángel Vidal. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Hacemos un poquito la pausa con el tema de estas noticias lamentables, estadísticas negativas y que no ayudan mucho, porque vamos a temas importantes y cuestiones positivas. Obviamente, en Chiapas muchas familias dependen de la, del turismo y de la reactivación económica que se le está dando en ese tenor. Y resulta que hay muy buenas cifras. Vamos a este reporte que nos comparta nuestro compañero Ainer González. En el estado de Chiapas son más de 1.120 millones de pesos los que genera el sector turismo como derrama económica en un mes. De acuerdo al reporte estadístico de indicadores del sector turístico de Chiapas, son alrededor de $1,129,066,817 pesos los que se generan al mes como derrama económica por la actividad turística, siendo Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Palenque los destinos que más aportan en este sector. Por lo anterior, el reporte estadístico de la Secretaría de Turismo del Estado expone que durante los primeros ocho meses de 2021, Chiapas registró una derrama económica por 9.032.534.542 pesos de los principales destinos turísticos. A esto, la Sector destaca que la derrama económica acumulada de más de 9.000 millones de pesos hasta el mes de agosto de 2021 es 47% mayor a la del mismo periodo del año 2020, en donde se acumulaba una ganancia por 4.962.229.081 pesos. En cuanto a los destinos, el indicador refiere que Tuxtle Gutiérrez es la ciudad que más derrama económica acumula en el 2021, registrando ganancias por 2.449.228.545 pesos, seguido de San Cristóbal de las Casas con una derrama por 1.506.924.314 pesos. Además, los datos de la SECTUR exponen que, en cuanto a la ocupación hotelera, Tapachula y Palenque son los destinos con más demanda turística, registrando una ocupación de 43 y 30% respectivamente. Respecto a la procedencia de turistas a Chiapas hasta el mes de agosto, la dependencia también indica que los visitantes del Estado de México nacionales y de los Estados Unidos extranjeros son los que más han arribado a la ciudad, 678.810 son mexiquenses. Y 131.216 son estadounidenses. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, sin duda datos importantes y obviamente ahora para el cierre del año se espera que muchos de estos lugares sigan completamente llenos, que venga la gente que pueda dejar esas divisas económicas y la situación económica mejore al iniciar, por supuesto, el 2022. Y vamos a otros temas, pues resulta que la Fiscalía General del Estado obtuvo vinculación a proceso... De, eh, en contra de Aida Araceli N por eh, precisamente un delito electoral. El 13 de noviembre del 2021, en la audiencia inicial, el fiscal del Ministerio Público sustentó la imputación con datos de prueba que fueron suficientes para que el juez de control dictara auto de vinculación a proceso a la ciudadana Aida Araceli N por su presunta responsabilidad en la Comisión del Delito Electoral al desempeñarse en la época de los hechos como presidenta municipal. En consecuencia, el juez impuso las medidas cautelares de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y fijó el plazo de un mes para las investigaciones complementarias. Así pues, cae una expresidenta municipal, específicamente allá de Pichucalco. Y retomamos el tema de la zona de los altos donde hay conflictos y vamos ahora al caso Panteló para ver cómo va esta situación. En la investigación contra el expresidente municipal de Panteló, Raquel Trujillo Morales, el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Chiapas pidió que sea justa para que se deslinden responsabilidades y pueda recuperarse también la estabilidad en aquel poblado. Sin embargo, José Antonio Vázquez Hernández, presidente estatal del PRD, reconoció que no hay un acompañamiento legal porque Trujillo Morales se negó a recibirlo. Nosotros intentamos acercarnos con Raquel. No fue posible. él sabrá por qué? ¿No quiso? No quiso. Pero siempre como presidente del partido o como cualquier otro presidente de un partido político, siempre tiene que estar pendiente de su militancia. Pero si el militante o el candidato o, o, o electo, como sea, no quiere acompañar, pues tampoco se puede eliminar. Es lo que le a hacer usted Vázquez Hernández recordó también que su partido ha ganado cuatro elecciones en Panteló, donde han podido construir una base electoral fuerte respetando el marco legal. Por lo que esperan que, ante los dichos contra el presidente municipal que abanderaron, la aparición de grupos armados y el riesgo social que esto implica, la investigación en curso sea imparcial, precisa y justa. También confirmó que Raquel Trujillo fue desaforado por el Congreso del Estado y que actualmente desconoce su paradero porque no ha tenido algún contacto con él, aunque reconoce que se trata de un militante con arraigo en el partido, al que la población demostró apoyo para ser candidato y luego para ganar la elección. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Así la situación pues allá en Pantalón, en, lo, en, en la zona de Los Altos, en esos municipios que lamentablemente muchos de ellos tienen conflictos sociales, agrarios, territoriales, de organizaciones. Ojalá que la situación vaya mejorando y mucho trabajo, por supuesto, por parte de las autoridades estatales. Y estamos comenzando una nueva semana, así es que le tenemos a usted la nueva pregunta para que participe con nosotros en la encuesta a través de redes sociales. Y este es el tema, por supuesto, que tiene que ver con la economía. Como usted bien sabe, a marchas forzadas, finalmente este fin de semana se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación 2022, el dichoso PEF 2022. Y la pregunta que hoy le hacemos es: ¿considera que el presupuesto de egresos de la Federación 2022 beneficiará más a los pobres, según dicen los diputados de Morena y sus aliados? Las respuestas son: sí. No o no le interesa, son las opciones que tenemos para que usted nos conteste. Obviamente hubo una controversia, recordemos que los partidos de oposición, que son el PRI, el PRD y el PAN, hicieron una propuesta alternativa de este PEF 2022 la semana pasada por no estar de acuerdo con esta propuesta que tenía Morena y sus aliados. Finalmente, por ser mayoría en el Congreso de la Unión y obviamente también en el Senado, pues los resultados ahí están, pero vamos a estar muy pendientes de esta temática. Ahora sí, vamos al segundo corte promocional de esta noche y regresamos con más en Chiapas al cierre. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con tres gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Este es un espacio dedicado a los astros, horóscopos, videncias, meditación y mucho más. La hora de los astros, con Fanny Ramos. Todos los jueves a las 10 de la mañana. Por Diario TV Multimedia. Cumplimos dos años gracias a ti. Dos años de compartir historias, reportajes, coberturas con innovación y entretenimiento que marcan tu vida. 731 días de grandes retos, de logros y satisfacciones. El equipo de Diario TV Multimedia, de Diario de Chiapas, siempre está ahí para mantenerte informado de los últimos acontecimientos. Gracias por acompañarnos. Años, dos años. Dos años, dos años. Gracias por acompañarnos. Hoy cumplimos dos años por ti. Diario TV Multimedia. Dos años de grandes noticias. Gracias a ti. Golden Century. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos, conferencias. Coffee Break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica, por el diario de Chiapas. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Gracias por continuar con nosotros. Hubo cambios en la directiva del Colegio de Médicos y le tenemos el reporte de quién quedó al frente. ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo, gestión y acción contundente en favor del sector médico, se llevó a cabo el nombramiento y cambio en la presidencia del Colegio Médico de México. En este sentido, el doctor Jaime Gutiérrez Gómez, ahora nuevo presidente de dicho colegio y de la Federación Nacional de Colegios Médicos, señaló que es prioritario y continuarán trabajando en favor del gremio, pero también para garantizar el servicio a la sociedad en general. Estas fueron sus primeras palabras como presidente de este sector. El, el ejercer nuestra medicina en las cuestiones de leyes y principalmente eh, también vemos y velamos porque la salud a los pacientes pueda llevarse a efecto en tiempo y en forma ¿cuál sería el mensaje al sector médico al gremio médico en el país y en Chiapas bien eh, uno de los objetivos también principales es el proceso de colegiación integrarnos dentro de nuestros colegios locales que nos permitan darnos la fuerza suficiente para alzar la voz cuando así sea necesario. Y todo buscando como único objetivo el bien tanto de nosotros quienes damos la atención como los usuarios que son nuestros pacientes para que tengan una atención adecuada, justa y que se cumpla con todos los términos para que ellos puedan estar. Señaló que seguirán buscando alternativas que permitan alcanzar mayor y me, mejores beneficios en el tema de profesionalización y, y también buscar que los colegios en diversos estados del país sigan integrándose a este grupo médico con presencia a nivel nacional. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez. Y precisamente este fin de semana se conmemoró el día internacional por la diabetes o al menos en México y bueno las cifras aunque no son las alentadoras resulta que Chiapas está con menos incidencia a nivel nacional junto con dos estados más que le parece si vamos a este reporte más de 150 mil personas murieron en México durante el año 2020 como consecuencia de la epidemia de diabetes, cuya tasa de mortalidad se ubicó en 11.95 personas por cada 10.000 mil habitantes, lo que representa la cifra más alta en los últimos 10 años. Y aunque Chiapas está junto con Jalisco y Oaxaca como los estados con menores proporciones de la enfermedad, los malos hábitos alimenticios y el aumento en la obesidad de la población pueden incrementar los casos de diabetes y sus complicaciones. De las personas que murieron por este padecimiento 78 mil eran hombres y 72 mil mujeres este 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes en honor a Sir Frederick Bentin, quien junto con Charles Best descubrió la insulina en 1922. Actualmente, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID, la Organización Panamericana de la Salud enfatizó la importancia de prevenir, dar seguimiento y controlar esta enfermedad, ya que las proyecciones estiman que 700 millones de seres humanos serán diabéticos en el año 2045. En México durante el año 2018, de acuerdo con la encuesta nacional de salud y nutrición, había 8.542.718 personas con 20 años y más que ya padecían diabetes, una enfermedad que está más presente en las mujeres que en los hombres. La tasa de mortalidad por diabetes muestra el número de fallecimientos más alta por esta causa específica por cada 10.000 habitantes en un año hay una tendencia a la alza de dicha tasa durante el periodo comprendido entre 2011 y 2016. Después, registró una caída entre 2011 a 2019 y nuevamente se incrementó en el año 2020, lo que demuestra el creciente impacto de la diabetes en la sociedad mexicana. En México, en el año 2020, la diabetes mellitus pasó a ser la tercera causa de defunciones superada por el COVID-19 y las enfermedades del corazón. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Y vamos a otros temas, vamos a cuestiones que tienen que ver con infraestructura, y es que en el Estado, José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Bienestar, aseguró que se sigue avanzando con la construcción de los bancos Bienestar. Hasta el momento se tiene la cifra de 100 y se espera que el próximo año esta cantidad se duplique. Vamos al reporte de Den Gómez. Se tiene una alta expectativa con respecto a la construcción y funcionamiento de los denominados bancos bienestar. Así lo dio a conocer el titular de esta instancia en el estado de Chiapas, José Antonio Castillejos. En este mismo sentido, refirió que ya en este mes de noviembre se estaría iniciando con el funcionamiento de los primeros bancos bienestar en el estado de Chiapas. Actualmente se tienen por lo menos 100 ya construidos y se espera que a final de este mes de noviembre se tenga el inicio de, el, de la construcción de por lo menos 47 más. La intención tener una cobertura, cobertura necesaria en favor de los beneficiarios de diversos programas federales. Escuchemos parte de lo que dijo La inclusión financiera en las comunidades de nuestro estado, porque al tener sí, bancos ya construidos no solo están en las cabeceras municipales, sino en localidades y nuestra meta proyectada es de más de 200 bancos en Chiapas. Entonces, una vez que tengamos todos estos bancos ya activos, entonces la intención es que todo esté bancarizado, que ya no haya necesidad de entregar en mesa de atención temporal los recursos, sino que todos los beneficiarios de los programas cuenten con su tarjeta del Banco del Bienestar y ahí puedan cobrar sus recursos. Afirmó también que se tiene previsto que para el 2022, a mediados aproximadamente, se tenga ya el funcionamiento de por lo menos 200 bancos bienestar en el estado de Chiapas. Con esto hay que recordar, se podrán cobrar los programas federales, pero también se tendrá cobertura en localidades de difícil acceso. La intención llegar, por supuesto, al apoyo y sobre todo beneficio de los sectores más vulnerables en el estado de Chiapas. Informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez. Bien, y retomamos el tema del presupuesto de egresos de la Federación. Que les decíamos, eso tiene que ver con la encuesta que está vigente esta semana. Y esto se aprobó este fin de semana ya en el centro del país. Y precisamente en ese contexto, con la histórica aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, se garantiza la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar del pueblo de Chiapas y México. Así lo declaró el diputado federal Jorge Llaven Abarca. En entrevista con medios de comunicación. Destacó que esta madrugada, luego de cuatro días de discusión y análisis, finalmente se defendió el proyecto que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un sentido humanista, social e inclusivo. Para la memoria de todos los mexicanos y chiapanecos, asegurar fue aprobado el presupuesto de ingresos de la Federación 2022, donde asegura que ganó el pueblo de México y Chiapas y se acabaron los privilegios de unos pocos. Hoy primero son los que menos tienen, declaró. Afirmó que con esta aprobación precisamente se garantiza la continuidad de programas sociales y las magnas obras como la refinería de dos bocas en Tabasco, el corredor interoceánico en Oaxaca y el tren Maya en toda esta ruta que serán detonantes de desarrollo y progreso de la región sureste. COVID-19. Y entramos a los temas más profundos que tienen que ver con la salud. Y efectivamente se siguen presentando más casos, pero afortunadamente la Secretaría de Salud al menos no reporta más decesos lamentables por la pandemia. Y los casos nuevos también aparentemente son menos. Sin embargo, recordemos que estamos todavía en este proceso de los 15 días después de las fiestas de Todos Santos, en donde hubo muchos eventos, muchas aglomeraciones, mucha gente salió sin los cuidados adecuados y esperamos que eso no genere rebrotes complicados. Por lo pronto, le quiero platicar a usted que en las últimas 24 horas los casos nuevos quedaron de la siguiente manera. Palenque con dos casos. Cacahuatán, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motocintla, Ococingo, Reforma y Tuxla Gutiérrez, con un caso nuevo en las últimas horas. Con esto hay lugares como, por ejemplo, Tapachula, que no presentó ningún caso nuevo, curiosamente, en las últimas 24 horas. Pero sin duda es importante seguir atendiéndose con el tema de vacunación. Y en ese contexto, ahí en San Cristóbal de las Casas, pues resulta que hay poca afluencia de los habitantes en los módulos de vacunación instalados entre las calles Miguel Hidalgo y Diego de Mazariegos, donde están disponibles también, por cierto, las dosis de influenza, hepatitis B y exavalente rotavirus y neumococo infantil. El encargado del módulo de vacunación dijo que hasta el momento han acudido nada más un aproximado de 500 personas. Y la mayoría, escuche usted, la mayoría de ellos son turistas. Dice que es muy poca la gente de San Cristóbal de las Casas que ha acudido a los módulos, tal vez por la falta de información. Piensan que las vacunas les harán algún daño, pero no es así. El, al contrario, ayuda precisamente a la prevención de enfermedades, se expresó. Destacó que estas vacunas son refuerzos que se aplican cada año y que las dosis más aplicadas hasta el momento son de influenza. Finalmente agregó que probablemente se extienda la campaña de vacunación hasta diciembre por la temporada invernal, por lo que invitó a la ciudadanía a acudir a aplicarse la dosis de refuerzo que le corresponde. Y en ese contexto, hacer una aclaración, le decíamos Manuelito Altúzar nos compartió que ya se vacunó y se vacunó contra la influenza, porque efectivamente él ya cumplió con este esquema de vacunación de las dos dosis. Para el COVID-19 y hoy nos está compartiendo que ya se vacunó contra la influenza, hay varios módulos en la capital Chiapaneca y en otras ciudades hay que acudir o hay que preguntar con el sector salud porque recordemos que ya estamos en la temporada invernal y hay que protegernos todos. ¿Qué le parece si vamos brevemente a una de las cámaras que tenemos en las calles de Tuxtla Gutiérrez? Antes de irnos al tercer y último corte de esta noche, estamos en el crucero Laguitos o Chapultepec y bueno, el tráfico, como le decíamos, a comparación de otras noches, se ve muy tranquilo y es que si usted tiene que salir y sale, se dará cuenta que varias de las calles y avenidas que siempre están muy saturadas, hoy lucen muy tranquilas, sobre todo ahí en el centro de la ciudad. Dicen que está muy tranquilo pasear por la segunda, tercera, cuarta, quinta norte. Y además de la segunda, tercera, cuarta, sur. Así es que muchísimo, muchísimo cuidado. Usted tiene que salir, hay que abrigarse y hay que aprovechar el hecho de que dicen que hay poco tráfico. Y es que muchos negocios están cerrados el día de hoy por ser día inhábil o ser este periodo de eh, fin de semana largo. Y ahora sí, vamos al corte promocional y regresamos con más información. No le cambie de frecuencia, por favor. 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio 97. La radio del diario. Más música en tu radio. Wallis Paddle Club presenta. El primer torneo de pádel en Chiapas. El primer torneo de pádel en Chiapas. Bolsa a repartir. 80 mil pesos. Torneo atimber. Patrocinan Diario TV Multimedia y la radio del diario 97.7. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad. Es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. Son tercos los que abren caminos donde no lo sabían. También quienes los apoyan para que esto sea posible. Tercos que donan siempre, que donan de corazón. Y todos los que hacen de lo imposible una realidad. Teletón, orgullosamente tercos. Apoyemos donando este 4 de diciembre. Porque contigo no hay imposibles. Gracias por continuar con nosotros en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y, por supuesto, también en las redes sociales. Y oiga, le quiero recordar a usted: puede escucharnos todo el día a las 24 horas la mejor música a través de la radio del diario y demás diferentes programas. Hoy y todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, el amigo Miguel Zengar, el experto en rock, por supuesto, con este programa clásico de rock show, la mejor música de 8 a 9 de la noche, no se lo pierda. Todos los días y al fin de semana, el fin de semana que pasó muy movido con DJ Baker, viernes y sábados para que ustedes lo escuchen a las 9 de la noche con sus propios sets completamente en vivo, pero bueno, eso sí se trata de hacer fiesta en casa el fin de semana bien cuidados y bien resguardados. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a los temas que tienen que ver con la Nota Roja? La Roja. Diario de Chiapas. Y ve este lamentable accidente allá en la zona de Los Altos. Resulta que una persona muerta y daños materiales fue el saldo de una volcadura, volcadura, perdón, de una pesada unidad registrada la tarde de hoy lunes en la carretera de terracería que comunica a la comunidad de Lelechig hacia la cabecera municipal de Ochuc. Resulta que el conductor de la máquina pesada perdió la vida de manera instantánea al quedar aplastado bajo una retroexcavadora, quien había sufrido una volcadura de aproximadamente 40 metros hacia abajo cuando realizaba trabajos para abrir brechas en la zona. Pobladores precisamente de la comunidad salieron para rescatar al operador de la máquina. Lamentablemente nada pudieron hacer ya que por las toneladas que pesa esta unidad, no lograron rescatar al hombre de aproximadamente 45 años de edad. Hasta la tarde de hoy lunes, las autoridades de la comunidad y del municipio no habían dado a conocer el nombre del hoyo oxiso. Se sabe que el operador fue contratado por el ayuntamiento ahí eh, en el municipio de Ochucalugar. Se trasladó a un Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia Indígena para dar fe de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al SEMEFO y practicarle la necropsia del hecho. Y ahora nos vamos a Barrio porque también, allá una persona se decidió irse por la cuerda floja, por este, esta escapatoria que, por supuesto, no lo es, lamentablemente. Y resulta que vecinos del fraccionamiento de Ciudad Maya pidieron la presencia de las autoridades, luego de reportar que el habitante de una vivienda había acabado con su vida tras colgarse de una soga al interior de su propio domicilio. Elementos de la policía municipal acudieron a corroborar la denuncia hecha por los lugareños, por lo que al llegar a la vivienda de la manzana 26, lote 11, pudieron confirmar que efectivamente había una persona sin vida pendiendo de una soga al interior de la casa. Informes oficiales dieron a conocer que el hoyo oxiso respondía en nombre de William N., de 33 años de edad quien aparentemente vivía solo en esta casa junto a dos perros de la raza Pitbull. Personal de la policía procedió a cordonar el área a fin de evitar la presencia de curiosos en la vivienda, al tiempo de que minutos después llegaron agentes periciales y personal del Ministerio Público para proceder a hacer el levantamiento del cadáver. Trascendió que la puerta estaba cerrada con llave, por lo que las autoridades tuvieron que forzar la chapa de la puerta. Además, de que pidieron que un familiar pudiera sacar a los dos perros para que pudieran ingresar los elementos periciales para realizar su trabajo. El cuerpo sin vida ya fue llevado al servicio médico forense, Cantus Tuxtla Gutiérrez, en donde se le practicará las pruebas correspondientes, aunque se desconocen las causas que habrían llevado a este hombre a suicidarse, en un hecho que fue obviamente lamentado por toda la familia. Y vamos a las tendencias en redes sociales. Le platicaremos cuáles eran los tres puntos importantes hasta hace un instante el día de hoy. Pues temas triviales, afortunadamente. Todavía la política no está haciendo presencia. Y es que es lunes inhábil. Muchos de los funcionarios, al igual que usted, están descansando merecidamente. Así es que el primer tema: Amor en Custodia, una novela que produce cierta casa televisora a nivel nacional y que logró hacer tendencia Y por la tarde. El segundo tópico. Italia, y es que Italia no pudo vencer a Irlanda del Norte como visitante y tendrá que jugar el repechaje. Y el tercero tiene que ver con Justin Bieber, sí, este cantante que por cierto ya anunció que para el próximo año va a dar eh, conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Así es que sus fans ya hicieron tendencia de esta noticia dada por Justin Bieber el día de hoy. Son los tres temas importantes, al menos hasta hace una hora en las redes sociales. Y vamos a la información nacional, vea lo que está ocurriendo con diferentes noticias. Primeramente nos vamos a temas con eh, la ONU y es que le adelantábamos que resulta que la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité de Desaparición Forzada, que es conocido como la SED, llegó a México para evaluar los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación relacionados con nada más y nada menos de 94 mil casos de desaparecidos. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración en la CEGOV, manifestó que el gobierno de México está más que dispuesto a mostrar las actividades emprendidas para solucionar la desaparición forzada. La visita de este organismo de la ONU es del 15 al 26 de de noviembre. Por ejemplo, Carmen Rosa Villa, que es jefa de la comitiva, admitió que la visita muestra voluntad del Estado mexicano de abrir las puertas para un escrutinio. La enviada de la ONU destacó que se trata de una visita histórica, al ser la primera de este tipo que realiza la SED a un país desde su creación hace 11 años. La comisión solicitó la, vis la visita a México. Desde el 2013, a fin de evaluar la crisis de desaparecidos, en un comunicado de prensa, se comentó incluso que asistirán a exhumaciones realizadas por autoridades y grupos de víctimas. También estarán en cárceles y en centros de detención para poder extraer las lecciones aprendidas e identificar contribuciones a erradicación y prevención de desapariciones forzadas en todo el país. Y es que hasta el momento... Se tiene un reporte de 94 mil desaparecidos, alrededor de 76 mil habrían sucedido desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra las drogas. La ONU visitará dos estados de México, mientras que Alejandro Encinas garantizó que se apoyará a la sed en lo que necesite. Explicó que tras la guerra sucia, la violencia que ejercieron agentes del Estado contra opositores políticos, por ejemplo, entre 1965 y 1980, y la lucha antidrogas, pues desató la desaparición entre particulares vinculada a corrupción de las fuerzas policiales ligadas al crimen organizado. ¿Cómo ven? También en más información nacional resulta que familiares de Rosario, Rosario Robles quieren que sea liberada y por eso van a, anunciaron ya protestas y van a hacer diferentes acciones. Y es que asegura Mariana Moguel en una serie de acciones para uh, tratar de beneficiar a su mamá, y es que a partir de este lunes y hasta el próximo 15 de diciembre estarán en una denominada resistencia civil pacífica y lo que ellos llaman la ruta de la libertad. Se espera que haya movilizaciones en distintas partes de la Ciudad de México, como en la glorieta de la Palma, en el Paseo de la Reforma. Un ayuno en el Zócalo y una marcha por Avenida Insurgentes. Acompañada por hermanos de Rosario Robles, señaló que el inmueble en el que dio la conferencia de prensa, ubicado en la alcaldía Coyocán, es donde la exfuncionaria ha habitado desde hace más de 20 años y que fue desconocido como prueba por parte de la Fiscalía General de la República. Francisco Robles, por ejemplo, hermano de Rosario, agradeció también el apoyo de familiares. Y vamos a la información internacional. Primeramente, le quiero platicar a usted lo que está pasando allá en Canadá y es que resulta que también están sufriendo por las inundaciones. Vea estas imágenes que están circulando en redes sociales. Estas imágenes, obviamente, pues, han obligado incluso estas inundaciones perdón, al desalojo en Colombia Británica, allá en Canadá, deslizamientos de tierra por lluvias, bloqueos, bloqueos de carreteras y además se habla de eh, un promedio de 80 y 100 vehículos atrapados en medio de las inundaciones en la provincia de Columbia Británica, derivadas precisamente de todas estas fuertes lluvias. Esto está ocurriendo ahí en Canadá, llama muchísimo la atención por todos estos videos que se comparten. Algunas áreas de Canadá recibieron 20 centímetros de lluvia el... Domingo y continúa también incluso el lunes con carreteras cubiertas hasta por 25 centímetros de agua. En Colombia Británica, ya con las inundaciones, se habla de que al menos 2.000 personas han sido desalojadas en la ciudad de Merritt y toda la comunidad de 7.100 ciudadanos podría tener que irse de ese lugar. Se espera que la tormenta Gales golpee Canadá, por supuesto, más tarde. Situación difícil y vea lo que está ocurriendo en China sí allá donde tuvieron esta gracia de generar el Covid 19 resulta que hay un brote creciente de la variante Delta y ya están imponiendo nuevas restricciones así es que siguen luchando contra la propagación del mayor brote de Covid 19 desde que inició la pandemia en marzo del 2020 causado por la variante la variante Delta las autoridades de China precisaron que han detectado que en la ciudad nororiental de Dalian, los contagios por la variante en sus habitantes han crecido más rápidamente que en el resto del país, a pesar de que están sujetos a duras normas de cuarentena en zonas cercanas. Indicaron, por ejemplo, que el 14 de noviembre se habrían notificado 32 nuevas infecciones de transmisión en China confirmados y la mayoría, por supuesto, de ellos con la variante Delta. Y con esta información estamos llegando al final de la emisión de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado, por haber iniciado su semana con Chiapas. Al cierre Soy Alfredo Meneses. Usted, usted ha quedado bien informado. Recuerde que lo que hoy es noticia, mañana es historia. Así es que disfrute el resto de la noche de este lunes como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.